¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Ya es miércoles, mitad de semana. Soy Efraín Meneses y ya estamos en esta cita informativa. Es Chiapas al cierre. Gracias por estar en sintonía con nosotros en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y obviamente también en las redes sociales. Soy Efraín Meneses y me da mucho gusto que nos acompañe esta tarde de miércoles. Le decíamos ya el ombligo de la semana, como coloquialmente acostumbramos decir. Tarde calurosa en Tuxtla Gutiérrez, muy pendientes porque el clima, recuerda que no tiene palabras, esperaban incluso algunas lluvias por la noche, por la tarde al mediodía hubo unas lloviznas en algunos puntos de la capital chiapaneca. Lo importante es estar al tanto de las noticias, al tanto del clima y por supuesto siguiéndonos y escuchándonos. Así es que quédese con nosotros, le tenemos todo lo más relevante de Chiapas, México y el mundo en las últimas 24 horas. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Fuertes lluvias generan afectaciones en Tapachula. Libra el paso de San Cristóbal a Tuxtla y Comitán. En panorama nacional, enfrentamiento en planta cementera de Cruz Azul en Hidalgo deja 8 muertos y 11 heridos. En panorama internacional, Corte de Estados Unidos rechaza intento de Elon Musk de poner fin de acuerdo sobre supervisión de tweets. En tendencias y noticias en redes sociales, quiero mi pack de Moon Knight, Villarreal y Enfield son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. Gracias por estar con nosotros, nuevamente un gusto saludarlo. Usted que nos va escuchando en la radio del diario, por favor, maneje con precaución acá en la zona metropolitana, porque muchas vialidades están en proceso de adecuaciones, hay algunos arreglos que están haciendo lo de SMAPA y eso genera ciertos atrasos vehiculares, algunos congestionamientos, por favor, maneje con precaución. Y por eso, ¿qué le parece si a usted que nos está escuchando en la radio y sobre todo a los que nos están viendo también en redes sociales, vamos a hacer un breve recorrido por la tecnología que tiene el diario de Chiapas? Disponemos de cámaras en las principales avenidas de la ciudad capital y ahorita estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec. Esta iluminación del atardecer, muy agradable por cierto, el tráfico se ve muy muy fluido, muy pocos vehículos curiosamente en esta zona. Más tarde se empieza a congestionar un poco, pero por favor tenga paciencia, maneje con precaución. Por lo pronto esta zona completamente libre y accesible en el crucero de Laguitos y Chapultepec, en la prolongación de la Quinta Norte y del lado poniente. Vamos a otra cámara. Ahora nos vamos hacia la Plaza Sol, más hacia el oriente. Estamos frente a esta pues zona comercial y también el tráfico se ve ligero, se ve fluido, se ve accesible. Algo de movimiento en el estacionamiento. Qué bueno que se está dando esta ligera reactivación económica o al menos esos movimientos de cierta liquidez económica con las compras, con las ventas. Así es que, por favor, esta zona también con completa normalidad, con mucha tranquilidad, maneje con precaución. Recuerde que hay que respetar los señalamientos de tránsito, los semáforos, respetar al peatón y los peatones, sobre todo en esta zona, si van a cruzar, hay que usar los puentes para evitar los accidentes, los puentes peatonales que también nos ayudan y nos obligan a hacer un poco de ejercicio. Y ahora estamos del lado sur poniente, vea cómo ya corre el viento por acá, mucho más fresco. Del lado sur poniente estamos cerca de la Antorcha de Solidaridad, en este punto importante de la capital. El tráfico también muy ligero esta tarde, qué bueno. Así es que puede conducir sin ningún problema. Y por lo pronto, donde sí hubo fuertes lluvias es allá en el Soconusco, de manera específica creo que en Tapachula, por eso nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal José Cancino, Pepe Cancino, quien nos tiene las imágenes y los detalles de lo que ocurrió por allá. Pepe, buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante por favor. Efrén, buenas tardes, te saludo con gusto. Y bueno, aplica la frase, después de la tormenta viene la calma, y fue lo que ocurrió hoy aquí en Tapachula y en la región Soconusco, donde esta tarde se volvió a registrar una fuerte lluvia con fuertes vientos que provocó la caída de varios arbustos, ramas de árboles, que desafortunadamente hicieron blanco en dos automóviles particulares que resintieron daños, esto sobre el libramiento sur poniente, ubicado ya muy cerca de Tapachula, y esta carretera importante que conecta pues prácticamente a la franja fronteriza con Guatemala,
y también hacia Puerto Chiapas, que es una vía sumamente circulada por autobuses, tráileres y vehículos particulares. Pues justo fue donde dos vehículos resultaron dañados, y en otras áreas también del municipio de Chula, donde cayeron arbustos, desafortunadamente por estas fuertes ráfagas de viento que se registraron esta tarde, en una lluvia rápida, sorpresiva, que duró aproximadamente 40 minutos, pero que fue tiempo suficiente para que causara estos daños, que hasta el momento pues son considerados menores, ya que por fortuna ninguna persona resultó lesionada. El pronóstico de tiempo para esta región y para parte de territorio chiapaneco es lluvias para las próximas horas, para los próximos días y también para el fin de semana. Ya con esta lluvia tenemos dos eventos que se han registrado fuertes vientos, así que le exhorto por parte de las autoridades municipales y estatales en cada uno de los municipios de las poblaciones de aquí del Soconusco es no salir de casa si hay lluvia pertinente y que pueda provocar estragos y también daños a las personas que están circulando o que están caminando por las calles. Así que por lo pronto hoy aquí, Efren Auditorio, una lluvia de 40 minutos que fue suficiente para que varios árboles cayeran, se desprendieran ramas y provocaran daños en dos vehículos particulares aquí en Tapachula, Efren. Pues situación que hay que estar muy pendientes porque se puede volver a repetir, porque la naturaleza está haciendo de las suyas y estamos viendo los efectos con estas fotografías que tú nos compartes. Y buena frase efectivamente que hoy se acuña, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Pero la invitación a la gente que nos escucha ya a través de las redes sociales, muy pendientes de las condiciones climáticas, ¿no? Sí, en efecto, condiciones climáticas que van a prevalecer un tanto adversas para los días que restan de esta semana, y pues el exhorto está allí, a cuidarse, a evitar laderas, si las crecientes de los ríos se elevan, pues tratar de no estar en estos lugares, porque es justo cuando se propician los accidentes y se lamentan situaciones que después no hay vuelta atrás, no hay cómo recobrarlas. Así que pendientes de los exhortos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y también a cuidarse, a refugiarse en casa si hay mucha lluvia durante los próximos días. Al pendiente, por supuesto, de tu reporte. Excelente tarde, Pepe. Un abrazo hasta el Soconusco. Abrazo a la capital. Buenas tardes. Gracias a José Cancino, nuestro corresponsal, que por cierto yo lo quiero invitar, que puede leer todos los días en el impreso del Diario de Chiapas en las principales ciudades de la capital chiapaneca, toda la información de Pepe Cancino, de nuestros corresponsales y obviamente nuestro equipo informativo, nuestros destacados reporteros. Lo más importante, usted lo puede encontrar en el impreso, consígalo con su voceador de confianza en estas tiendas de autoservicio que hay en todas las ciudades importantes de la capital chiapaneca, para que usted siga, por supuesto, con el impreso, con esta tradición de leer sin ningún problema, con la mejor información, la mejor calidad, por supuesto, trascendiendo como siempre el Diario de Chiapas. Ya que estábamos hablando de vías de comunicación, en este caso las afectadas serán en Soconusco por las lluvias, resulta que en San Cristóbal de las Casas apenas hace un rato ya quedaron libres las vías de comunicación para transitar a Tuxtla Gutiérrez y además para salir a Comitán. Y es que, como ya se ha hecho una costumbre, las organizaciones, los grupos hacen de las suyas, y hoy originalmente no había una razón como tal, solamente creo yo, a manera personal, estaban buscando conseguir su vaquita y su lana porque pedían 50 pesos a cada vehículo que pasara. Así es que usted dice si se trata realmente de algún otro tipo de movimiento social o simplemente tener alguna necesidad económica o complican un poco la ciudad. Y obviamente siempre se jactan o se cuelgan de todo tipo de necesidades, de todo tipo de conflictos sociales, pero pasan a transgredir las vías de comunicación y generan afectaciones económicas, de salud y sociales. Pero ojalá eso vaya cambiando poco a poco en nuestro Chiapas. Por lo pronto, si usted quiere viajar, ya está libre Tuxtla San Cristóbal y San Cristóbal a Comitán de Domínguez. Cambiamos de tema y resulta que con pancartas en mano, un grupo de aproximadamente 20 mujeres jefas de familia se dieron cita a la tarde de este miércoles 27 de abril allá en el municipio de Palenque, en las oficinas de bienestar. Las mujeres señalaron que son del ejido Saturnino Ríos y que desde hace varios meses los trabajadores y encuestadores de bienestar los traen con cuentos y engaños, por lo que exigieron a Daisy del Carmen Domínguez Damas, que es titular de la delegación, que tome cartas en su inconformidad basada en la inclusión en el programa de becas Benito Juárez García a beneficio de niñas y niños de esa localidad que desde hace tres años están esperando la encuesta. Pese a múltiples súplicas a la responsable del sector llamada Evelyn, quien se rehúsa a incluirlas desconociendo el motivo de afectar a la localidad,
de beneficios de programas federales. También los inconformes indicaron que una persona que los atendió les indicó que el próximo sábado 30 de abril un grupo de servidores de la nación acudirán al ejido en mención para dar seguimiento a sus inconformidades, pero de lo contrario volverán a manifestarse frente a las oficinas de bienestar de manera indefinida y designar una comisión para que viaje a la Ciudad de México y exponer la necesidad de las familias que a la fecha requieren de los beneficios para sus hijos en edad escolar, puntualizar. Entramos a otro tipo de conflictos y fenómenos sociales. Después de todo esto que ha ocurrido a nivel nacional allá en Monterrey con el tema de Devani, esta chica que lamentablemente pues ya fue encontrada y perdió la vida, pues resulta que Chiapas, escuche usted, esta cifra es preocupante, supera la media nacional en desaparecidas. La desaparición de mujeres en algunas entidades de México supera ampliamente el promedio nacional de 25%. Se trata de Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán, que se encuentran por arriba del 60% y en su mayoría son casos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad. De acuerdo con el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, esta tendencia se agudizó en la pandemia del COVID-19 y señala que la delincuencia organizada se convirtió en el perpetrador central. Este estudio de la ONU se basa en la documentación realizada por la representación que visitó México durante el último trimestre de 2021, por la situación generalizada de desapariciones que impera en la impunidad casi absoluta y la revictimización, pues entre el 2 y el 6% de los casos fueron judicializados y solo se emitieron 36 sentencias a nivel nacional. En el caso de las desapariciones forzadas, aún son cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Según las cifras oficiales disponibles hasta el 26 de noviembre, se encontraban registradas 95.121 personas desaparecidas, de las cuales desaparecieron 112 durante la visita del Comité de la ONU. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio. Así los datos, las cifras que obviamente por supuesto preocupan. Y en ese contexto, bueno, platicarle a usted que la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricagüena, expresó que gracias al programa estatal de fortalecimiento creado durante la actual administración, se han atendido a 1.242 mujeres en situación de violencia. Se han realizado 5.100 atenciones y además se brindaron 4.773 orientaciones a favor de 3.764 mujeres y, ojo, también a favor de 1.009 hombres. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció el trabajo eficaz realizado por la funcionaria caminando en los municipios, sobre todo en los más vulnerables, donde la violencia se hace más presente y más constante. Escuchemos lo que dijeron al respecto. Muchas gracias, señor gobernador. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias al programa estatal de fortalecimiento creado durante su administración, señor gobernador, se atendieron a 1.242 mujeres en situación de violencia y se realizaron 5.100 atenciones y se brindaron 4.773 orientaciones en favor de 3.764 mujeres y 1.009 hombres. Muchas gracias a la contadora pública María Mandiola, que está realizando un trabajo eficaz caminando en los municipios, sobre todo en los más vulnerables. Este informe es el resultado de la práctica en la búsqueda de que verdaderamente las niñas y las mujeres estén libres de violencia. Vamos a seguir trabajando en este renglón que es tan importante y la Secretaría de Igualdad de Género cuenta con todo el apoyo de la mesa y, por supuesto, del Ejecutivo Estatal. Y las felicito conjuntamente con Seguridad Pública, la Fiscalía, por esta reunión del trabajo que Chiapas está haciendo para proteger este sector de las mujeres que es tan importante. Escuchamos al gobernador del estado y vamos al primer corte promocional, pero antes queremos agradecerle a usted sus comentarios que nos llegan completamente en vivo en las redes sociales. Pedro Santos Clemente, saludos desde Cabo San Lucas, un abrazo Pedro, gracias porque nos está viendo esta tarde noche, por supuesto, gracias por estar pendientes de la información. Sari Castellanos dice buenas tardes y gracias por tu información, gracias Sari por estarnos viendo en esta ocasión, así es que al igual que ellos, usted puede escribirnos, estamos en vivo en las redes sociales y obviamente también a través de la radio del diario. Le quiero recordar a usted, por supuesto, síganos, estamos en Twitter con @diariochiapas, en Instagram la cuenta es
Diario de Chiapas Oficial, para que usted nos siga en Instagram, en Twitter, obviamente en Facebook. Estamos siempre a su alcance y de manera muy oportuna y rápida. Promocionales, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Soy Carlos Z. Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre esta tarde de miércoles. Un saludo nuevamente a usted que nos va sintonizando por la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada, y además a los amigos que ya están conectados a través de Facebook, de Twitter, y obviamente también pueden seguirnos en el canal de YouTube y la cuenta de Instagram con toda la información a todo momento, por supuesto, desde cualquier lugar. Y vamos con más temas noticiosos, y es que resulta que en el marco del Día del Niño, el colectivo 50 más 1 San Cristóbal llevó a cabo el conversatorio Infancia, Adolescencia y Justicia. Esto con el objetivo de visibilizar y hacer conciencia sobre la vulnerabilidad de la infancia en México y en Chiapas. El encuentro fue inaugurado por Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, presidenta del colectivo 50 más 1 capítulo San Cristóbal, quien agradeció la presencia de Alma Rosa Cariño Pozo, que es la presidenta de este colectivo 50 más 1 en Chiapas. También estuvo Isabel Cruz Cruz, que es procuradora estatal de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Jacqueline Ángel Juan, que es juez especializada de control, juicio oral y ejecución especializada en justicia para adolescentes, por cada una de las aportaciones en pro de la niñez. Las exponentes valoraron la participación de hombres y mujeres que dedican su saber y cuidado en la vida diaria de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo,
pues persisten desafíos como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, coincidieron las mujeres del panel. Indicaron que este conversatorio es una buena oportunidad para que las organizaciones civiles, sociedad e instituciones gubernamentales puedan compartir experiencias y establecer nuevos objetivos y prioridades de colaboración para apoyar de mejor manera a los niños y a los jóvenes. Finalmente, Valdivieso Hidalgo refrendó el compromiso del colectivo 50+1 San Cristóbal de continuar trabajando en actividades en pro de la niñez y la adolescencia de esa ciudad. Cambiamos de tema, y en redes sociales hay un tema que se ha hecho viral por algunos sucesos que han ocurrido, y es que resulta que Tuxtla está invadido, así como usted escucha, de combis irregulares. Vamos al reporte. El transporte público de Tuxtla Gutiérrez, en su modalidad de colectivo, está creciendo, pero de manera irregular. En Tuxtla Gutiérrez no hay combis clonadas, pero al igual que taxis, existen unidades toleradas. Así lo informó Jaiber López Sánchez, representante de la Federación de Cooperativas de Transportistas de Chiapas. Tras una serie de denuncias por la circulación de colectivos con números económicos repetidos, Sánchez López desmintió que en Tuxtla Gutiérrez existan combis clonadas, pero admitió que al igual que las unidades de transporte público en la modalidad de taxis, existen unidades con placas particulares que tienen permisos por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte para prestar este servicio, es decir, que son toleradas por la autoridad competente. Lo anterior lo aclaró luego de que en las redes sociales se divulgara una denuncia en donde presuntamente un colectivo de la Ruta 123 se desvió de su trayecto cuando únicamente tenía a una mujer como pasajera, quien decidió darle aviso a policías que se encontraban en la zona donde transitaban, argumentando que el conductor presuntamente quería plagiarla. Sin embargo, resultó que la unidad era clonada y quería evitar al cuerpo de policías. En tanto, los choferes de esta combi reiteraron que la unidad no es clonada, pues cuenta con placas del transporte público. Sin embargo, reconocieron que el conductor sí cometió una falta al intentar desviar de su camino a la usuaria. Para Diario de Chiapas, Ainer González. ¿Cómo ves? Pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a otros temas, porque allá en Berriozábal recuperaron un predio invadido. Y es que el dueño del predio denominado Montecristo, también conocido como Paraíso, ubicado allá en Berriozábal, recuperó su propiedad. La Fiscalía General del Estado de Chiapas encabezó este operativo con el objetivo de restituir el terreno a su legítimo dueño. Fue el pasado 6 de febrero del 2020 cuando un grupo de personas que portaban piedras, palos y armas blancas hicieron también disparos con armas de fuego e invadieron este predio 167.74.38 hectáreas. En diligencia de restitución estuvieron presentes los elementos de la Policía Especializada, del Grupo Táctico, del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado, así como personal de la Secretaría General de Gobierno, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal. El apoderado legal del predio, Gilmar Sarmiento Gutiérrez, expresó su agradecimiento al Gobierno del Estado por la realización de estas acciones con las que se garantizan los derechos de posesión. Y vamos a otra nota, vea que esto se hizo nota nacional también por el impacto, sobre todo el impacto económico. Resulta que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional localizaron y aseguraron una avioneta, así como esas películas de series de narcos, en la que había 312 kilogramos de cocaína distribuidos en 273 paquetes. De acuerdo con el informe de autoridades, la aeronave fue detectada en el municipio de Pijijiapan. Asimismo, se indicó que la droga, que tiene un valor aproximado, escuche usted, de 93.600.000 pesos aproximadamente. Informes de inteligencia señalan que la aeronave provenía de Retalhuelú, en Guatemala, y se ordenó verificar las pistas y franjas de terreno susceptibles de aterrizaje. Sin embargo, no se lograron detenciones, pues los tripulantes que viajaban en la aeronave lograron abordar lanchas y huir con rumbo desconocido, según la información oficial difundida. Los paquetes de droga asegurados ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República acá en el estado de Chiapas. Vamos a otros temas, temas amables allá en San Cristóbal de las Casas, porque desde muy temprana hora decenas de jóvenes allá de los Altos de Chiapas acudieron al Salón de Usos Múltiples en la colonia Paraíso
para recibir atención médica en la Feria de la Salud que organiza el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del programa IMSS Bienestar. La Feria de la Salud tuvo como marco la promoción y la instalación de oficinas móviles del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que realiza de forma coordinada la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano de la Juventud. En la inauguración del evento estuvieron Daira Vergara, que es coordinadora nacional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Mariano Díaz Ochoa, presidente de San Cristóbal de las Casas, Guillermo Santiago, director general del IMJUVE, José Antonio Aguilar Castillejos, coordinador estatal de los programas del gobierno federal en Chiapas, Leonel Reyes, coordinador de asesores del gobierno del estado, y Javier López, coordinador normativo del IMSS en representación del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. ¿Qué le parece si escuchamos lo que se compartió en este evento importante en materia de salud? Estamos realizando la séptima jornada o Feria de Salud, en la cual llevamos a población abierta las 8 prioridades del programa IMSS Bienestar, que son meramente preventivos y de detección, en el cual llevamos detección de VIH, detección de diabetes, detección de hipertensión, de problemas de malnutrición en niños y adolescentes y adultos, por supuesto la vacunación universal y en este caso la vacunación COVID con el biológico AstraZeneca. Asimismo tenemos salud reproductiva, en la cual tenemos y promovemos algunos métodos de anticonceptivos y se realiza incluso la colocación de dispositivos intrauterinos y la realización de Papa Nicolau. Es una feria muy completa. Esta actividad y este ejercicio es una muestra de cómo el Estado mexicano puede trabajar de manera conjunta, organizada, entre instituciones que tienen el mismo propósito: otorgar beneficios, garantizar los derechos y sobre todo también, desde el caso del IMSS, garantizar el derecho a la salud. En el caso de los jóvenes es muy particular porque quienes inscriben al programa Jóvenes Construyendo el Futuro se vuelven derechohabientes al IMSS por un año, contando así con acceso a los tres seguros, a los tres tipos de seguros: seguro de enfermedades, riesgo de trabajo y maternidades. Eso es muy importante que lo conozcan, porque no siempre los jóvenes hacen uso de ese derecho que se tiene por un año. Ya que estamos hablando de salud, ¿usted sabe cuántos servicios brinda al mes la Benemérita Cruz Roja Mexicana? Bueno, pues resulta que de acuerdo a la información son más de 1,000 atenciones tan solo en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué le parece si vamos al reporte? 1,000 atenciones al mes brinda la Cruz Roja Mexicana solo en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, 2 de cada 3 atenciones podrían resolverse si la ciudadanía tuviera conocimientos en primeros auxilios. Por cada atención que esta institución realiza, se gasta en promedio 1,000 pesos, lo que significa que mensualmente se destina 1,000,000 de pesos, monto que podría reducirse tomando en cuenta que la Cruz Roja Mexicana subsiste de donaciones y su voluntariado. Así lo informó Francisco Alvarado Nazar, delegado de esta institución en el estado de Chiapas. Además de accidentes viales, manifestó que las solicitudes más frecuentes al número de emergencias son para reportar crisis convulsivas, descomposiciones por enfermedades metabólicas como la diabetes e hipertensión, caídas, entre otras más, de las cuales no todas son de urgencia o donde la vida humana se encuentra en riesgo. En otros casos, resaltó que sí se requieren atenciones especializadas, pero que son parte de los protocolos de primeros auxilios, pero que podrían ser atendidos de inmediato por personas capacitadas y que se encuentren dentro del mismo centro, ya sea laboral o en el hogar. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Así la información. Y bueno, ahora vamos a otros temas, entramos a temas políticos, porque Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, consideró imperante aprobar las modificaciones a la ley laboral recientemente reformada el día 1 de mayo del 2019 y que dentro de sus preceptos más importantes contempla nuevas figuras para la impartición de justicia como un tribunal laboral, así como centros de conciliación y registro laboral a nivel federal junto a sus 32 partes locales en donde se resolverán los conflictos laborales en primera instancia. Junto al senador Napoleón Gómez Urrutia, quien ha impulsado esta reforma desde su origen, Eduardo Ramírez coincide en realizar las adecuaciones necesarias a fin de otorgar una prórroga de tiempo a las entidades federativas y adecuar su legislación y que las instituciones locales, llámense centros de conciliación y tribunales laborales,
puedan estar habilitadas y con el equipamiento adecuado para llevar a cabo todas sus funciones, poniendo como una nueva fecha límite para la implementación final de esta reforma al sistema judicial laboral el 3 de octubre del 2022. Con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional? Regresamos con más en Chiapas al Cierre. No le cambie de frecuencia, siga con nosotros también en las redes sociales. Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia Pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Chiapas al Cierre con la información importante. Y ahora vamos, por supuesto, a temas que tienen que ver ya con la política, porque efectivamente resulta que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, afirmó que violar la soberanía y traicionar a la patria es doblarse ante un mandatario extranjero, como lo fue Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, quien reveló que le ordenó al gobierno mexicano actual enviar soldados a la frontera sur para cerrar el paso a migrantes. Aseguró que esto sí es violar la soberanía y esto sí es traición a la patria, así lo argumentó el líder nacional del tricolor frente al dirigente de Morena, Mario Delgado, a quien en el programa Las Noticias con Daniel Iturbide le precisó que el voto de los periodistas y de la coalición Va por México en torno a la reforma eléctrica fue un voto patriota. En un debate en el que también participó Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que Morena no tiene los votos para modificar la Constitución a su antojo. Por eso, agregó, de una vez más, le dicen que no van a debilitar ni a desaparecer al INE. Además, puntualizó que su reforma electoral, como la proponen desde el gobierno y de Morena,
no va a pasar y tampoco permitirán que la militaricen o que militaricen a la Guardia Nacional. El líder nacional de los periodistas aseguró que ya le quedó claro a Morena que si no construye acuerdos y consensos, sus reformas no van a pasar. Y aunque quieran decir que tienen buenos resultados, Morena se derrumba. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, señaló que con el gobierno de Morena hoy hay el doble de homicidios, más secuestros y más feminicidios en México. El también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, conocida como COPAL, subrayó que hay un discurso de odio generado por Morena y México y eso no va bien. Recordó que cuando llegaron al gobierno prometieron que iban a bajar la luz, el gas y la gasolina, pero asegura que mienten sistemáticamente y el país se está cayendo a pedazos, aseveró el presidente nacional del PRI. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. Bueno, y vamos a ver cómo estamos con los casos de COVID-19. La Secretaría de Salud confirmó el reporte de 7 casos positivos en las últimas horas, incidencia que se concreta en 3 municipios de la entidad: Tuxtla Gutiérrez con 5, Las Margaritas con 1 y Tapachula con 1. Se trata de personas mayores de 35 años de edad, 5 hombres y 2 mujeres. La totalidad de los pacientes sin enfermedades adicionales. Respecto a fallecimientos ocurridos a causa del COVID-19 en las últimas horas, la dependencia estatal dio a conocer que no se notificó ninguno. Así es que es importante que la gente se siga cuidando, aunque los casos al parecer van a la baja. Y también en ese orden de información del COVID-19, pero a nivel nacional, pues después de que el gobierno federal informara ayer martes 26 de abril que México ya está en proceso de dejar la pandemia y avanzar al estado endémico, la Secretaría de Salud explicó que el informe técnico de casos de COVID-19 será ya nada más emitido una vez a la semana. Las cifras oficiales sobre los contagios y muertos por esta enfermedad serán publicadas cada lunes, por lo que los datos de esta semana se conocerán hasta el próximo 2 de mayo. Más de 2 años de confirmarse el primer caso de coronavirus en México, las autoridades federales también decidieron poner fin a las conferencias que daba el subsecretario López-Gatell cada martes en la mañanera para informar sobre el estado de la pandemia. Incluso Salud ya no emitirá el semáforo epidemiológico de COVID-19. En su último anuncio, la dependencia determinó que las 32 entidades federativas del país permanecerán en semáforo verde como resultado de la disminución sostenida de casos de COVID-19. La semana epidemiológica número 13 cerró con una reducción de 15% en el número de casos estimados en comparación con la anterior. En los últimos 14 días, 4.387 personas reportaron signos y síntomas de pandemia de COVID-19, es decir, solo el 0.08% del total registrado desde el inicio de la pandemia. En la semana 16 de la epidemia, que abarca del 17 al 23 de abril, se registraron en promedio 292 casos de coronavirus por día, una de las cifras más bajas en las últimas 5 semanas. Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas. Y vamos con esta información que tiene que ver con incidentes y con delitos, y la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Jenny Fernanda N. por su presunta responsabilidad en los delitos de sustracción de menores agravado y falsificación de documentos en general, hechos ocurridos allá en el municipio de Tapachula. Y es que luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa, la juez de control de Tapachula dictó auto de vinculación a proceso en contra de la referida imputada por su probable responsabilidad en el delito de sustracción de menores agravado y falsificación de documentos en general, imponiéndole como plazo 1 mes de investigación complementaria y quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 04. La tarde del pasado 19 de abril, recordemos que la hoy imputada sustrajo de la cama 104 del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Nueva Frontera a un menor de edad de un día de nacido,
llevándolo a su domicilio ubicado en el ejido Raimundo Enríquez, allá en Tapachula. Sí, recuerda este caso que fue el que hizo mucho movimiento en redes sociales. Bueno, luego de que la Fiscalía General del Estado encabezara de manera exitosa un intenso operativo interinstitucional en coordinación con diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno para la búsqueda y localización de recién nacido, Jenny Fernanda N. fue detenida y el menor pues fue rescatado sano y salvo. O sea, cabe señalar que de acuerdo a la carpeta de investigación, la imputada tenía en su poder un certificado original de nacimiento expedido por el IMSS que alteró colocando su nombre como progenitora del recién nacido. ¿Cómo ve? Este caso que sin duda dio mucho revuelo en las redes sociales de este pequeñito que robaron del IMSS a un día de nacido, que finalmente ya está con sus papás y aquí está quien cometió ese delito. Y vamos a otros accidentes porque resulta que en Teopisca dos personas lesionadas fueron el saldo de este impacto automovilístico suscitado ayer martes, en el tramo carretero entre San Cristóbal y Teopisca a la altura del restaurante Juquilita. Los hechos se dieron cuando un motociclista fue arrollado por una camioneta roja cuyo conductor se dio a la fuga y fue asegurado kilómetros más adelante en la comunidad de Betania por pobladores quienes le establecieron una multa. La víctima fue auxiliada por elementos de Protección Civil de Teopisca quienes reportaron que este se encontraba fuera de la cinta asfáltica con severas contusiones por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Básico Comunitario de ese municipio. Cabe recordar que en esta vía pues a diario se reportan accidentes carreteros por conducir en exceso de velocidad o en estado de ebriedad y además por no respetar los topes que todavía siguen por ahí. Y vamos a otro tema que también esta fue una buena noticia, sobre todo por la reacción inmediata que hubo y se evitó, ahorita que estamos hablando de tantos secuestros y feminicidios, que secuestraran a tres jovencitas. Esto fue allá en Ocosingo y es que después de que se diera a conocer con la ciudadanía a través de su denuncia pública sobre tres sujetos, quienes a bordo de un vehículo tipo Chevy pretendían subir a la fuerza a tres jóvenes estudiantes del COVACH plantel 16. Ahí elementos municipales montaron un operativo para la ubicación y la detención de los acusados. Con el apoyo de las cámaras del C5, se logró ubicar el vehículo en las inmediaciones de las oficinas de Protección Civil, donde fueron abordados por uniformados y fueron asegurados a bordo de un vehículo tipo Chevy de color guinda y llevados al edificio de Subsemún, donde fueron reconocidos por las agraviadas y de inmediato fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público y se trata de Marco Antonio N. de 19 años, Armando N. de 18 años y Juan Antonio N. también de 19 años de edad, con domicilio en cabecera municipal de Ocosingo, quienes ya tienen esta denuncia correspondiente. Gracias a las acciones coordinadas entre diferentes corporaciones, finalmente se logró detener a estas personas que no lograron su cometido y era intentar secuestrar a tres estudiantes, tres chicas del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Y bueno, resulta que allí en Salto de Agua, más hacia el norte, pues alrededor de las 5 de la tarde de ayer martes fue liberado Jesús Ramírez Unún, que es el Ministerio Público de la comunidad, bueno, de la zona y que fue llevado a la comunidad Las Palmas. Por usos y costumbres, escuche usted, los comuneros le exigieron la cantidad de 300,000 pesos para la localidad como multa, más 8,000 pesos para un tercero. Sin embargo, mediante una mesa de diálogo que encabezó el presidente municipal Román Mena de la Cruz con la asamblea y autoridades ejidales, se concilió la situación que resultó ya en la liberación del servidor público, quien se encuentra sano y salvo, priorizando la razón mediante la apertura del diálogo y el pago de 55,000 pesos de parte del retenido. La asamblea aceptó dejar en libertad al Ministerio Público, así lo declaró el delegado de gobierno Luis Amílcar Selvas, que invitó a buscar soluciones por la vía institucional. ¿Cómo ve esta situación? Le pedían 300,000 pesos, finalmente les accedieron pagando 55,000 pesos para que liberaran a un Ministerio Público y además otra multa por 8,000 pesos. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve cómo se arreglan las cosas en estas comunidades? Bueno, nos vamos a ir al tercer corte promocional y último de esta noche, pero antes le quiero recordar a usted que participe con nosotros en la encuesta que tenemos vigente esta semana. La pregunta realmente es importante. Ante los casos de feminicidios que hay en el país, ¿usted cree que Chiapas es seguro para las mujeres?
Sí o no son las dos opciones de respuesta para que usted nos conteste amablemente en Twitter y obviamente esperamos su opinión y su participación y el viernes en este mismo espacio daremos a conocer los resultados de su opinión. Ahora sí, tiempo de promocionales, regresamos, no le cambie de frecuencia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. Espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia, y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Un saludo nuevamente a usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Recuerde la mejor música a toda hora y los mejores contenidos noticiosos y multimedia que se producen a través de todo el área de multimedia desde la torre digital del diario de Chiapas. Por supuesto, más música, más radio en la radio del diario. Y también le quiero recordar, síganos en las redes sociales, por favor, usted que es muy asiduo a las redes sociales. Twitter, la cuenta es @diariochiapas, que por cierto, últimamente hasta Saúl Hernández, el vocalista de Caifanes, ya está pendiente de la información del diario de Chiapas con sus notas el día de ayer, para que usted también nos siga, @diariochiapas. Y en Instagram estamos en Diario de Chiapas Oficial. Siempre información muy útil e importante para usted, además de que es muy agradable visualmente. Así es que síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook, suscríbase al canal de YouTube, escúchenos en la radio del diario y por supuesto también vamos a nuestra página web. Por lo pronto, entramos ya a la información nacional. Nacional. Bueno, y vamos con esto que ocurrió allá en Hidalgo, que obviamente sigue preocupando, y es que la madrugada de este miércoles 27 de abril, estamos viendo las imágenes, vea, fue reportado un enfrentamiento
dentro de las instalaciones de la cementera Cruz Azul, ubicada ya en el municipio de Tula de Allende, en Hidalgo, que dejó un saldo de 8 muertos, 11 heridos y 9 detenidos, así lo confirmó el gobernador Omar Fayad. Presuntamente al cuarto para las 5 de la mañana, varios autobuses habrían ingresado con lujo de violencia por la puerta número 3 de la cementera, donde hubo detonaciones de arma de fuego y vehículos quemados. Estamos viendo parte de los videos que se han compartido de este conflicto hoy por la madrugada. En medio del caos, el intento de toma de la cementera, donde se habrían enfrentado quienes intentaban defender las instalaciones de la planta y los agresores, resultaron lamentablemente 8 personas muertas y 11 heridas. Además, los sujetos invasores que intentaron tomar la fábrica de cemento también habrían dejado sin energía eléctrica a la planta para poder facilitar sus hostilidades. Trabajadores y población de la ciudad cooperativa ya se encuentran concentrados en las instalaciones del lugar para defender las instalaciones de la cementera, cuyo perímetro ya está resguardado por ellos. ¿Qué dijo la cementera Cruz Azul? Bueno, en un comunicado difundido en las redes sociales, la cooperativa Cruz Azul condenó los hechos violentos registrados este día en la planta productora de cemento de Tula Allende. Y bueno, pues obviamente los integrantes de esta cementera rechazaron la violencia ejercida y especificaron que es un medio que nunca ha sido considerado por ellos. Ante los hechos, los socios y trabajadores de la cooperativa solicitaron la intervención de las autoridades competentes para investigar, deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de las agresiones sufridas en la madrugada. Por lo pronto, la Secretaría de Seguridad Pública allá en Hidalgo informó que ante llamadas al 911 donde se reportaban disturbios en uno de los accesos de la planta industrial de la ciudad cooperativa Cruz Azul, acudieron fuerzas de seguridad, de protección civil y también médicas. Las autoridades indicaron que en el sitio del enfrentamiento, en las instalaciones de la cementera, ya la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo trabaja para procesar al número de personas lesionadas y fallecidas, además de todos los daños materiales. De manera adicional, el gobernador hidalguense Omar Fayad indicó que además de la investigación de los hechos, se impulsarán mesas de diálogo entre las partes enfrentadas para evitar nuevas confrontaciones. ¿Cómo ve? Y nos vamos a otros estados de la República Mexicana, porque resulta que una fuerte granizada sorprendió a Aguascalientes y Zacatecas. Y es que luego de días de sequía, esta lluvia sorprendió a algunos de estos estados del norte del país, que registraron ayer martes una fuerte granizada que causó problemas en vialidades y severos daños materiales. En Aguascalientes, la granizada a la tarde de ayer sorprendió a sus habitantes de diversos municipios, donde se detectaron inundaciones en calles y avenidas. Estamos viendo las imágenes de qué tan fuerte llovió en esta parte de Aguascalientes. Obviamente muchísima corriente en las calles y avenidas y además el granizo acumulado. Usuarios de redes sociales obviamente no perdieron la oportunidad de compartir todas estas imágenes del tamaño enorme del granizo. Son más grandes incluso que unas canicas, algunas de los granizos que cayeron ayer por la tarde en estos lugares. Internacional. Y vamos a la información internacional, y es que resulta que la Corte de Estados Unidos, vea usted, rechazó el intento de Elon Musk de poner fin a un acuerdo sobre supervisión de tweets. Un juez de distrito estadounidense denegó el miércoles la petición de Elon Musk de poner fin a este acuerdo con la Comisión de Valores sobre la supervisión de sus tweets relacionados con Tesla Inc., según el fallo judicial. Sus abogados habrían tratado de poner fin al decreto de consentimiento de 2018 que resolvió los cargos de fraude de valores de la SEC y argumentaron que la persecución de Musk por parte del regulador cruzó la línea de acoso e impidió su derecho constitucional a la libertad de expresión. El juez también denegó una solicitud de Elon Musk para anular una citación a él mismo y a Tesla para determinar si los tweets del 6 de noviembre fueron investigados antes de ser publicados. En los tweets se preguntaba a los lectores si apoyaban que vendiera el 10% de las acciones de Tesla y él dijo que acataría los resultados de las encuestas. Recordemos que Elon Musk compró Twitter por $44 mil millones de dólares
y la transacción se hizo oficial este lunes 25 de abril. El empresario logró un acuerdo con el directorio de Twitter, empresa fundada por Jack Dorsey, y para comprar la red social a $54.20 por acción, así lo anunció la firma en un comunicado. El fundador de Tesla y ahorita el hombre más rico del mundo, por cierto, se convierte ya así en el propietario de la plataforma que se considera como la plaza pública digital, donde los temas vitales para el futuro de la humanidad se debaten, según el comunicado. Y vea lo que le ocurrió a Emmanuel Macron allá recién reelecto en Francia. Le lanzaron tomates, se encontraba en un mercado cerca de París y le aventaron tomates de la variante Cherry, que es la chiquita. El presidente francés pues no fue alcanzado, sin embargo se vivieron segundos de caos, pues sus servicios de seguridad sacaron de inmediato un paraguas para protegerlo, en la que fue su primera salida desde su reelección del día domingo. Todo sucedió cuando el presidente dialogaba con algunos viandantes en el mercado de Cergy-Pontoise, al noreste de la capital. Varias bolsas conteniendo tomates Cherry fueron lanzadas en su dirección sin ser alcanzado. ¿Cómo ve? Reelegido y le avientan tomates, pero no crea que son los jitomates que tenemos en México, de esos grandotes, ¿eh? Son los tomates cherries, que son esos chiquititos que se compran en algunos supermercados para algunos aderezos o para algunas ensaladas. ¿Cómo lo hubiera ido en México? ¿Se imagina? Tendencias. Efectivamente, vamos a las tendencias en las redes sociales, en los hashtags más importantes, y al menos hasta hace un rato, pues los temas eran triviales, la política quedó en segundo nivel. El primero, o el primer hashtag, era quiero mi pack de Moon Knight, este personaje de, bueno, pues de Marvel, sin duda alguna. Bueno, pues ahí está con esta tendencia, muchos seguidores y fanáticos de Marvel, esta serie que fue recientemente lanzada en la plataforma que tiene Disney con estas series, y por eso quiero mi pack de Moon Knight, el Caballero Lunar. La segunda tendencia, o el segundo hashtag, Villarreal, y la tercera, Anfield, o Anfield, que tiene que ver, obviamente, las dos segundas con el fútbol. Son los temas importantes el día de hoy. La política quedó más rezagada, entonces deportes, el fútbol y la ciencia ficción o el cine a través de esta serie de Moon Knight o Caballero Lunar de Marvel, que está teniendo muchísimo éxito, dicen por ahí. Y con esta información nos vamos. Gracias a usted por su preferencia, por su sintonía, por habernos escuchado el día de hoy. Lo esperamos mañana a las 7 de la noche en Chiapas al Cierre, primero Dios. Por lo pronto, les recuerdo la invitación, suscríbase al canal de YouTube, síganos en Twitter, en Facebook y en Instagram para que esté muy bien informado y obviamente no deje de sintonizarnos en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Soy Efraín Meneses, disfrute el resto de la noche de este miércoles, mitad de semana, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. Tres sujetos a bordo de un vehículo Chevy intentaron subir a la fuerza a tres jóvenes estudiantes en Ocosingo. Elementos de seguridad municipal montaron un operativo para la ubicación y lograron la detención de los acusados. Un grupo de personas con palos y lazos tomaron el tramo carretero San Cristóbal-Comitán y San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Exigieron a los automovilistas una cuota de 50 pesos para dejarlos transitar. Más tarde la vía fue liberada. El documental mexicano Mamá, hablado en español Itzotzil, dirigido por Sun Cero, originario de Mitontic, Chiapas, tendrá su estreno mundial el próximo 4 de mayo como parte de la programación de la 29 edición del Festival Internacional de Cine Documental de Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que la venta de Ricolino a la empresa Mondelez Internacional generará un ingreso a las arcas públicas de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos en impuestos. Autoridades electorales de Perú destituyen al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sin derecho de apelación por haber infringido la ley orgánica de municipalidades.
Luego de que el Manchester City le ganara 4-3 al Real Madrid, cobra ventaja para llegar a la final de la Champions League. En redes. Un árbol cae sobre un tráiler que circulaba sobre la 14 Norte Poniente, dejando inmovilizado el vehículo. No hubo lesionados. Gracias por haberme acompañado. Eso ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Frank Meneses con Chiapas al cierre.